cargué mi mochila de sueños, pero no los que cumpliese, más bien los que se fueron antes que los tuviese. Ojos tristes, pero bellos, igual que la propia vida. Esos ojos que en mi espejo vieron, más que humano, fiera herida. ¿Mi mochila? Nada serio. Solo tela vieja y gastada. Fue cara cuando la compré pequeño. Y como todo, ahora no vale nada. Dentro, ropa que me abrigue y que tape mi vergüenza. Una para ponerme y otra para cuando la quite. Y al quitar la segunda, el ciclo empieza. Pego un último vistazo. Mirada muda, sabor despedida. Y por evitar el mazazo, lo hago solo y a escondidas. Que todo lo que empieza acaba, ya lo dijo algún poeta. Que hoy se va lo que ayer estaba, y usa la ventana, aunque no haya puerta. Doy pasitos de pingüino, algo me ata a esta casa. Mi corazón dice no, y yo sigo. Mi alma está fuera. Y mi miedo pasa. El tiempo es relativo. ¿Cuánto tardé en llegar afuera? ¿Un eón o un suspiro? ¿Un segundo o una era? Lo que importa es que no pare, mucho o poco, pero tire. Que el final es lo que vale. Y lo que cuenta es lo que sigue. Ese golpe tras mi espalda, de la puerta que se cierra, es como liberar mi alma de la cárcel que la encierra. ¿Dónde voy? ¿Dónde estaba? ¿Qué tenía y qué me queda? Solo sé que no sé nada y que en el fondo quizás ni quiera. Hoy se acaba la tormenta de sentirme deprestado. Hoy comienza la leyenda del corsario liberado. Me he escapado de la trampa y de ese yugo autoimpuesto. Ese de que la familia manda y que tú no eliges nada de eso. Voy buscando quien me cuide, para yo cuidarle el doble, quien merezca lo que pide, y si le das 10, te devuelva 12. Mi nombre es César Vallejo. 24 años me han presenciado. Soy el pobre niño viejo, que de ser pobre, hoy se ha cansado. Os vengo a contar mi historia. Contaré virtud y vicio. Mis derrotas y victorias. Pero empecemos por el inicio.